Hello internet, my name is Nahil. I'm here with another video for you guys today. In today's video, we're doing a reaction. Me and Dustin, like over a year ago, filmed a pilot for a TV show, but it was just uploaded like a couple weeks ago. I haven't seen it yet. From what I remember from it, from like the concept of it, me and Dustin are Americans living in Buenos Aires in this like apartment building that a bunch of foreigners live in or something. But basically, like, the character is I'm just an American and Dustin is like my roommate or something, and we're both Americans or something. I don't know, I'm over explaining it. Let's just watch it and see what happens. Alright, I love how the subtitles say like music. Relaciones exteriores. Oh, that's cool. So I guess they got a drone to film some outside shots for this. Mano, Dieguito já se foi, todo enamorado, se vai casar. Se já não veio, já no futuro com Dieguitos e Dieguitas correndo por todos os lados. Vai estar boníssimo. Pero escúchame, vamos a lo que importa. Alquilé su cuarto a una española que está buenísima, né? Buenísima. Já lo vas a ver, sí. Mira, ¿qué? Bienvenida. Fiesta de bienvenida. ¿Y desde cuándo hacemos fiesta de bienvenida? A ver si te acuerdas de eso. Aqui não se hace fiesta, brother. Se hace fiestão. Oh. Yeah, okay. So this other guy apparently got stood up from his wedding or something. Pô, cara. His translate all translations are not very good. Las reuniones de trabajo con un jefe, y las reuniones de trabajo con otro jefe, y siempre hasta cualquier hora de la noche, y las cenas con los amigos, y los entrenamientos de Muay Thai de madrugada. Yo no sé quién puede trabajar tanto, pero así no se puede tener una relación. I think in the next scene is like when me and Dustin come mucho, in. Mucho trabajo. Oh, that's ¿está abierto? ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? Good, man. How you doing? Hey, good. ¿Y yo? Dustin. So like in this scene, I'm not supposed to know anything that's going on, but I'm just like eyeing this like wedding cake. Like I want to eat this wedding cake for some reason, but they won't let me. No, nada. No sabes lo que es. Alto mirón, papá. Esta mina, she's like your ex. ¿Qué llega, Derek? No, nada. Eso yo, mira, vos te ibas a casar y me pareció que podía alquilar el departamento, o mejor, la habitación a... Y que quería... ¿Mi habitación? Y sí, lo que pasa es que... Ah, no, está bien, perfecto. No, ya entiendo, las cosas cambiaron. No, está bien. No, me voy. Diego, escúchame. Tranquilo. Justamente Nike y yo tenemos un cuarto libre. Ella puede quedarse con claro. Sol. No hace falta. ¿Sabes qué, Derek? Yo me voy. No, pero... ¿Sabes qué? Está todo bien. Todo más que bien. Pero te digo, está todo bien, en serio, man. Pero ¿qué tal? ¿Te quedas? Now I'm eating the cake. It's like, he's like, ah! He won't let me take the cake. That's pretty funny. It's like talking to himself. No. Lo último que me faltaba, no. So the guy's stuck. Alguien, Derek, Nigel, Dustin, aunque sea, alguien, ayuda, por favor. Hola, ayúdame, por favor. Ayúdame. Oh, okay. Necesito salir. Uy, ¿te has quedado atascado? Sí, necesito salir, no puedo estar acá. Vale. Tengo un tema que... Tranquilo, voy a buscar a alguien. Sí, no te vayas, no me puedo quedar encerrado y solo, tengo muy malas experiencias, ¿sabes? Necesito salir, nada más. Me voy, pero tranquilo, hombre, a ver, ¿cuál es tu nombre? Diego. Vale, Diego, tú tranquilo, que en cualquier momento ya verás que vuelve la luz. Sí, pero que vuelva ahora, por favor, no puedo estar acá, tengo muy malas experiencias. Cuando era chiquito, me quedé encerrado en el armario de mi abuela jugando a las escondidas. 8 horas. No puedo estar 8 horas acá, no puedo. Tú tranquilo, Diego, tranquilo. Encima cuando salí, mi abuela. Vale, Diego, tranquilo. Mira, vamos a intentar abrir la puerta, ¿sí? Mira, no puede ser tan difícil. No. Es un ascensor, ¿vale? Sí. Coge
de la puerta, tira con fuerza, ¿vale? Sí, no, vale, no, Diego. This is a... Sí, encantada, Diego, yo Verónica, pero vamos a intentarlo. Sí. Yo tiro desde este lado y tú tira desde el otro. A ver, a la de tres. Uno. Uno. Dos. Dos. Y tres. Tres. ¡Ey! ¿Ves cómo sí que se puede? Tira con un poco más de fuerza, así la abrimos. Oh, he's like stuck between a... Mira, ya hablé con el encargado, ya está viniendo para acá, queda tranquilo. Tranquilo, man, tranquilo. Dieguito, crying. Dile a tu abuela que te pase un... Hola. Salud. Bueno, pues ya estamos todos. ¿Por qué no le ayudamos a salir de aquí? Buena idea. Vamos. Ah, entonces vosotros os conocíais de antes, ¿no? Sí, Diego. Diego vivía conmigo. Vivo con vos. Ah, guay. ¿Por qué cuántas habitaciones tenemos? Dos. Pero justamente yo te quería hablar de eso, porque va a estar todo bien, vamos a encontrar una manera. Son dos habitaciones y no te voy a poder alquilar la segunda. ¿Pero qué dices? No sé qué digo. A ver. Yo me vengo desde España con todas mis cosas y no tengo habitación. No te preocupes, Verónica. Escúchame, Neji y yo estamos acá, no vas. Tenemos un cuarto libre, te puedes quedar con nosotros. Es amigo, vive ahí al toque, o sea, tenés un cuarto, así que viste, se resuelve todo. Uy, perdón. Oh, I guess this is supposed to be his, like... Mensaje de Leticia. Ex-girlfriend or fiancé calling him or something? Estuve pensando mucho. Creo que tenemos que hablar. Oh, no, I'm eating the cake. Okay. Hola. I have no idea. So yeah, again, I'm not supposed to have like any idea what's going on there, obviously. So yeah, that was fun. I don't know, it was probably a couple years ago, me and Dustin filmed that. What, the one guy? Yeah, I guess he was supposed to get married, and his fiance broke up with him right before he was supposed to get married, and then he goes right to the elevator, gets stuck, and then this beautiful girl comes and saves him or whatever, and they're gonna like be like moving into their spare room or whatever, and he's like instantly falling in love, and then at the end of the pilot, fiance calls him back and's like, oh, I want to get back together again or whatever, so. Yeah, I'm just playing like the guy who's like the friend who's like visiting or whatever, and I don't know what's going on. I just want to eat the wedding. I just want to eat like the wedding cake that he didn't get to eat. So it was kind of funny. But yeah, we filmed that like a couple years ago, and I guess no TV shows wanted to pick it up and buy the pilot. So I mean, if you're like a TV show exec or something, and you actually want to buy the pilot, let us know. Thanks for watching me react to a pilot that never got picked up that finally got uploaded to YouTube. So yeah, I'll put the link to the actual video so you can watch it on your own later if you want. Thanks for watching. Please subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Bye-bye.